veritat és que per a nosaltres és un plaer tindre aquí a l'Institut Francès I a la Fundació SGAE per a reconèixer un moment de la història tan important a través també de la figura de Jorge Semprún. És molt important reconèixer el paper que els espanyols van tindre en França I és una manera més des de l'àrea de memòria democràtica de recordar a totes aquestes persones que van resistir al feixisme I que gràcies a ells tenim ara mateix una democràcia consolidada. Hoy voy a hablar sobre la nueve, esencialmente, bueno, sobre los republicanos españoles, que se tiene muy poca idea de la cantidad que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo de la nueve, que fue una compañía mítica casi, que todo el mundo conoció, los franceses incluido, como la nueve, porque casi todos los soldados eran españoles y fue la que simbólicamente, naturalmente, entró la primera en París, por lo tanto podría decirse que liberó París y que llegó hasta el nido de águilas de Hitler. La verdad es que Jorge Semprún es un autor que nos lleva a hacer un recorrido por todo lo que significó el siglo XX con sus miserias, pero también con su esplendor. Y mi objetivo es poner en relieve su figura, reivindicar su papel en la democracia, no solamente española, sino también europea.